Le cayó la ley del karma, yo lo estoy diciendo aquí. Lo estoy diciendo aquí, señoras y señores. Ley del karma aquí. Esto yo los otros días, bueno, llevo 2 semanas mencionando aquí a un conocido pelotero. Un conocido pelotero que ahora se las está guiando de lindo, sí. Y ahora quiere caminar, o sea, dejó a su novia. Ajá, ajá, ajá. Y señoras y señores, me refiero a Francisco Lindor. Ay, padre amado. Padre amado. ¡Qué bochinche! Señoras y señores, la ley del karma le ha caído a Francisco Lindor. Señores, Francisco Lindor, todo el mundo sabe que estaba muy feliz con su novia Nilmari Huertas. Ajá. ¿Ok? Que así le iba muy bien. Muy, muy bien. Con una familia que tiene Lindor, con una familia que tiene Nilmari Huertas, pero mire, fantástica. Mírenlos ahí. Hey. Una cosa linda. Pero parece que Francisco Lindor se olvidó de la ley del karma. Te olvidaste, Lindor, de la ley del karma. Entonces esto aparente y alegadamente se ha empatado con una amistad tórrida con Patricia Corsino. Ay, padre amado. Óigame. Cógelo confesado. Héctor, ¿sabe dónde es que está la ley del karma? ¿Dónde está? Señoras y señores, malas noticias para Francisco Lindor. Malas noticias para Francisco Lindor. Lindor se ha lesionado su tobillo. Anda. Y por tal razón queda fuera del inicio de temporada de las Grandes Ligas del béisbol, la cual empieza mañana. Eso es lo peor que le puede pasar a un jugador de béisbol. Pero imagínate. Que el opening day, o sea, que no puede estar en el opening day de las Grandes Ligas. ¿Y qué le dije yo, si usted se acuerda aquí de una película que tenía que ver, que se la recomendé a él que la viera? Bueno, yo me acuerdo de eso de la película, pero no me acuerdo del Natural, título. Eso era con Robert Redford, que el tipo era un pelotero, dejó a la novia de toda la vida, se enredó con otra tipa y empezó a irle la cosa mal, hasta que fue un desastre. Eso es así. Y señoras y señores, lo triste del caso es que esa lesión en el tobillo de Francisco Lindor no tiene fecha de regreso. No se sabe cuándo Lindor pueda regresar. O sea, no es que esté en disabled list. O sea, que ellos lo ponen en DL, sí, por 15 días. 2 semanas, lo que sea, pero ahí no se sabe. No se sabe. Mira para allá. Entonces, Lindor, para que tú veas, Lindor, mira, las cosas hay que hacerlas bien. Las cosas hay que hacerlas bien, porque tú sabes que tu novia, ex o exnovia, Nilmari Huertas, está sufriendo. También toda tu familia está sufriendo. Claro que sí. Y eso que tú le has hecho a Nilmari, eso es una cosa bien, bien triste. ¿Ok? Ok.